Juan Veláez y estamos en la Institución Universitaria Pascual Bravo en los laboratorios de electrónica, donde el día de hoy veremos la práctica para comprender las conexiones estrella-delta. Para esta práctica vamos a utilizar los siguientes implementos. Primero, una variación de resistencias de distintos valores, dos protoboard para armar dos circuitos diferentes, dos fuentes de voltaje, una de 20 voltios y otra de 5 voltios y un multímetro para hacer las respectivas mediciones. Para esta primera parte de la práctica tenemos el circuito mostrado en la guía, el circuito número 1, el cual va a ser resuelto por conexión estrella-delta o simplificación de circuito estrella-delta o delta-estrella. Y para la práctica nos piden medir la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B, el cual lo vamos a utilizar un multímetro para realizarlo, el cual nos da un valor de 396 ohmios. Para esta segunda parte de la práctica tenemos el circuito 2 que nos muestra la gráfica, el cual es propuesto para resolver por transformación de fuentes. Lo que nos piden hacer en este circuito es medir el voltaje en el punto A, que es este punto, y lo vamos a proceder a realizar con el multímetro, el cual nos da un valor de 4.14 voltios. También nos pide hallar la corriente que circula a través de este nodo, por lo cual procedemos a abrir el circuito, desconectamos aquí, abrimos el circuito y cambiamos la escala del multímetro a medir corriente. Y medimos la corriente que atraviesa a través de ese punto con el circuito abierto. Cerramos. El cual nos da una corriente de 402 microamperios. A partir de esta práctica pudimos aprender los dos métodos de reducción de circuitos como lo son estrella delta, con la conexión estrella delta y transformación de fuente.